Ministerios Ebenezer Honduras se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo Ebenezer San Pedro Sula. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, verso 1, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. Dice la Escritura que se lo secó con los cabellos. Y esta frase que viene es la que me llamó la atención para poderla desarrollar. Porque dice que la casa se llenó con la fragancia de este perfume. Voy a leer una vez más la parte final. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ahí hay unas peticiones de oración. Le ruego que estemos todos en el mismo sentir, en el mismo fluir, y vamos a orar. La fuerza más grande que la iglesia puede tener, ¿cuál es? La unidad. Entonces, ahorita todos vamos a orar. Ahorita nadie tiene que estar caminando. Si usted mira a alguien caminando, dile: hermano, yo quiero que Dios oiga mi petición. Le ruego que esté en su lugar. Y los servidores que obviamente tienen que caminar ahí caminando, pero vamos a orar. Recuérdese que aquí hay peticiones de gente que tiene cáncer. Aquí hay peticiones de niños que tienen leucemia. Aquí hay peticiones, hermano, de gente que va a ser operada, como que fuera un familiar suyo, su papá, su hermano. Yo creo que tenemos que orar con todo nuestro corazón, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti con cada ruego, cada petición, Señor, de tus hijos. Han tenido fe, algunos de escribirla, otros lo tienen ahí en su corazón. Pero Señor, sabemos que cuando oramos tú nos escuchas. Y levantamos este incienso de oración para que pueda llegar, Señor, allá al cielo, y que tú puedas poner tu mano de salud, tu mano de liberación, tu mano de restauración sobre cada vida, sobre cada hogar. Aquellos que van a ser intervenidos, Señor, que tú puedes darles salud y medicina. Aquellos que están en los presidios, Dios mío, muéstrales el momento para poder tener su libertad. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Me llamó la atención esta noche, quiero dedicarla, hermano, algo que me causó realmente un golpe en mi espíritu cuando leía este pasaje. Porque hay una connotación espiritual que he empezado, hermano, a conocer. Porque dice ahí que la casa, hermano, se llenó de olor, se llenó ahí de perfume. De pronto en la casa había un aroma. Y recuérdese que hemos estudiado, pudimos ver, que me sirvió de llave para entrar en esto, que vimos cómo los sacerdotes, se recuerda, hacían un superfume, una su loción especial. Ellos la hacían y nadie que no fuera sacerdote la podía usar. El sacerdote, hermano, utilizaba ese perfume. Diga conmigo: perfume. Usted recordará que se ponía sus atavíos sacerdotales y entraba a ministrar. Tenía que llegar al altar, derramar sangre, había luego combustión, había humo. Obviamente que el traje sacerdotal, hermano, tomaba otros aromas. Y luego el sacerdote se quitaba su atavío y se ponía así como cualquiera de nosotros, como cualquiera del pueblo. Pero note, lo voy a ir metiendo poco a poco a la connotación espiritual, que aunque él no tuviera una vestidura sacerdotal, estaba como nosotros ya, cuando llegaba a algún lugar, la gente aspiraba y decía: ah, este es sacerdote, este es un sacerdote. Sí, pero no está vestido, sí, pero no está en funciones, pero él es un sacerdote. ¿Cómo Dios, cuando Noé hace su altar, dice que Dios percibió el olor y le fue agradable?
Iglesia, hay que entender que los aromas, que los perfumes son, hermano, algo espiritual, y usted lo va a ver conmigo, del lado positivo y también del lado negativo. Hubo otras mujeres que llegaron, hay un pasaje que se parece mucho a este, que fue en la casa de Simón el leproso, donde una mujer también entra con un alabastro, lo rompe y la casa también se llena de olor. Pero note las fragancias, por favor, note el aroma, porque esto lleva una connotación, hermano, espiritual. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón el leproso, ¿a qué olía esa casa? ¿A qué olía esa casa? Hermano, olía a lepra. Si el hombre se le estaba cayendo la carne, tenía su, hermano, sus tejidos por fuera, estaba lleno de úlcera. Era una casa que tenía un aroma de lepra. Pero cuando llega aquella mujer, y note que no fue Jesús, Jesús llegó a participar, a ver qué hacía por la casa de Simón el leproso, pero llegó aquella mujer, rompe, hermano, su alabastro, dice que era de nardo, y cuando lo rompe, la casa se llena de olor. Se cambió, hermano, la atmósfera. Fíjese que tengo tanto, hermano, que poderle decir esta noche, que quiero, Dios mío, que Dios me auxilie para poderlo llevar. Yo recuerdo, estábamos, hermano, cuando el templo era un edificio, ahí alquilamos un par de lugares como para unas 200 personas. Vino un hermano de lejos que estaba pasando unas pruebas, hermano, tremendas. Y estábamos llegando, yo había invitado a un profeta de Olanchito. Lo había invitado, ¿cómo lo quiero traer para que usted lo conozca? Y cuando íbamos entrando, iba pasando un hermano que venía, hermano, de México. Y él lo detuvo antes de entrar y le dijo: tú hueles a quemado. Oiga esto, hermano. Y el hombre aquel baja su rostro y empieza a llorar, porque el profeta percibió, el olfato en el mundo espiritual es discernimiento. Y solo yo sabía la prueba terrible de humillación que ese pastor estaba viviendo. Pero el profeta, con su olfato, hermano, pudo discernir. Él no olía, hermano, a humo de la tierra. Él no olía quemado, acababa de venir de la casa bañado con loción y perfume humano. Pero el profeta pudo discernir el otro olor, el olor espiritual, y le dijo: tú estás quemado. Y entonces el hombre se quiebra y llora, y sí, me están haciendo esto, esto y el otro. Y pudimos, hermano, orar por él. Y entonces su olor que traía espiritualmente a quemado se fue. Y fíjese que entonces, como hoy es una noche de familia, note que Jesús llega a un lugar y de pronto en la casa había lepra. La lepra se empieza a ver, hermano, en la cabeza. Los sacerdotes revisaban la cabeza. Es decir, que usted puede decir: pero pastor, ¿cómo hacía lepra? En la cabeza el sacerdote le buscaba: quiero ver, creo que tengas lepra, enséñame la cabeza. Y ahí se mostraba, es decir, que tenía problemas con su cabeza. Hay casas que huelen a lepra porque tienen problema con su autoridad. Ahí las mujeres ya empezaron a sudar, ¿verdad? ¿A dónde va a ir, pastor, verdad? Porque de pronto una casa puede estar, hermano, con aroma que no es agradable. Porque usted sabe que la lepra de Naamán era la soberbia. Que la lepra, hermano, de alguno puede ser que tiene problemas no solo con una mujer con su cabeza, que sea el varón, sino que puede tener, hermano, un problema con su jefe, con las autoridades. Y entonces la casa huele, hermano, a lepra. Pero cuando llegó esta mujer, empezaron los aromas. Y fíjese que eso me llamó la atención y me fui a buscar a un libro. Y quiero que usted venga conmigo al libro del Cantar de los Cantares, porque ese libro me marca a mí la canción más hermosa de las 1005 que hizo, hermano, Salomón. Es una canción que habla de las cosas del hogar, de las cosas de la casa. Y entonces, revisando, me di cuenta, hermano, que había muchos, muchos aromas. Porque yo le quisiera preguntar: ¿a qué huele su casa, hermano? Porque el nardo, yo le dije, por eso solo le di un pincelazo, el nardo se daba en las alturas. Al nardo, se recuerda que se lo acabo de enseñar, lo arrancaban de raíz y lo machacaban las raíces, y entonces de ahí salían pequeñas gotas de perfume. A veces es necesario que nos machaquen
para que demos nuestro olor. ¿Alguna vez a usted lo han machacado en la vida, hermano? ¿Cómo venimos al culto de suavecitos, verdad? Venimos aquí, Señor, yo te alabo, te adoro. Hoy si nos sentamos, venimos tempranito, desde las 5:30, tocando en el portón. ¿Qué pasa? Que no abren la iglesia, quiero venir a orar. ¿Pero qué te hizo dar tu mejor aroma de devoción? Que nos machacaron hasta la raíz, hermano. Ahora, fíjese que en este libro del Cantar de los Cantares, quiero llevarlo yo al capítulo 3, hermano, al verso 6. Porque en lo que usted lo busca es el olfato, gracias hija, el olfato es, creo yo, que el sentido más poderoso, porque está conectado con los ojos, con la nariz, con la boca, con la garganta. Por ejemplo, fíjese que conforme yo avance se va a ir haciendo ya la hora como para cenar. Pero ¿qué pasaría que alguien estuviera con un churrasco del otro lado, hermano? Usted está poniendo aquí, pero pensando en su pedazo así de carne, ¿verdad? Pero usted no lo mira. ¿Usted qué hace? Pero usted lo huele, ¿verdad? Usted lo huele. Usted es como aquel ratón que llega a la casa y cuando huele, se mira el aroma del queso, ahí va, para donde haya. Porque el olfato, hermano, estaba leyendo que ese, que es tan poderoso, hermano, tan poderoso, que nos sirve para poder, hasta para comer, hermano. Mire, despierta, porque usted puede estar tranquilo, pero de repente usted siente el aroma a comida a la que usted le gusta, usted está, ya su mentalidad ya no está bien, ya usted ya está pensando en otra cosa. Y entonces me di a la tarea, iglesia, de buscar algunas cosas que de pronto pueden repercutir, hermano, en la casa. Venga conmigo, usted se va a dar cuenta que la casa tiene que estar llena, pero de un buen perfume, de un, hermano, de un aroma que pueda ser agradable para Dios. Porque aquella casa se llenó del olor del perfume estando ahí Jesús. Ahora, en el Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 6. Yo quiero que lo ponga ahí, por favor. ¿Ya lo tiene? Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 6. Note lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo? Dice, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. Me llamó la atención que dice, ¿quién es esta? Dice en una versión, que sube del desierto, sahumada. Y fíjense que me gusta más esa palabra porque es de versión antigua, pero dice sahumada. Y entonces yo fui a buscar qué significaba eso. Porque obviamente cuando usted lee el Cantar de los Cantares, si usted lo pone literal, dice, ¿quién es esa que sube? Pero con ese perfume, pero era un perfume que dice aquí sahumado. Y me fui a investigar. Note que el amado lo despierta el aroma que tenía la esposa. Ahora, si usted lo mira de Cristo en la iglesia, nuestro amado Cristo Jesús, dice, ¿quién es esta que sube el desierto con ese perfume? Me despertó, me llamó la atención. El olfato, hermano, despierta nuestros sentidos. Pero fíjese que fui a buscar que sahumado es ser perfumado, pero hermano, con fuego. Fíjese que cuando se habla de eso, se habla de que hay un perfume que se logra con el fuego. Algunos creen que allá los orientales agarraban un poco de incienso, y dice mirra, incienso, y ponían un incienso especial y ponían la ropa, hermano, sobre ese humo, y quedaba, pero penetrante, pero no era un humo como el que nosotros conocemos. Ese era un perfume, la ropa quedaba, pero llena, hermano, ese perfume. Pero me llamó la atención que dice ahí que era sahumada, era un perfume, hermano, con fuego. Y fíjese que entonces empecé yo a buscar y me di cuenta que cuando dice que era de mirra, dice que la mirra sale como con gotas, como que fueran lágrimas, y el incienso son oraciones. Entonces, dentro de nuestra casa, oiga esto, dentro de nuestra casa usted tiene que saber si usted deja un perfume que Dios pueda percibir. Pero el perfume se hace con oración, hermano, y con lágrimas. Es el fuego del Espíritu, hermano, que viene sobre la vida de cada uno de los que estamos en el hogar. Y entonces ese olor es agradable para Dios. Pero quiero irme metiendo con usted, porque yo vi que este era un perfume, hermano, perfumado con fuego. Pero encontré que del lado de las tinieblas
El enemigo también usa los aromas. Fíjese qué cosa, hermano. Porque en el libro de Proverbios, solo se lo voy a leer, usted sigue ahí en el Cantar de los Cantares. En el capítulo 7 aparece un joven. Y dice que ese joven iba caminando, hermano, por la calle. Y que de pronto una mujer lo empieza a ver. Y fíjese que la mujer se baja, se engalana y le empieza a hablar al muchacho. Y entonces dice en Proverbios 7:17, oiga esto, mire qué cosa con los olores, los aromas. He rociado mi cama, mire lo que le dice esa mujer extraña, con mirra, aloes y canela. Note que lo que hizo fue perfumar, diga conmigo perfume. Lo que perfumó, pero mire lo que le dice después, ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, pero el verso 19 es el terrible. Porque mi marido se embarcó, no, perdón, mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Quiero que se dé cuenta y que vea el aroma, el perfume, hermano, mire. Nos enfrentamos, yo digo que aquí todavía tengo que ir a investigar mucho más, porque los aromas y los perfumes, hermano, te llevan a bien o a mal, porque la Biblia dice, siempre en el libro de Proverbios, dice, caminará alguien sobre el fuego sin que sus pies, hermano, se quemen. ¿Qué significa fuego? Si recuérdense que aquí estamos hablando que la mirra, dice, sahumado es, hermano, perfume con fuego. Pero note que del lado de Dios era la oración, la santidad, el fuego del Espíritu. Pero ¿acaso no dice la Biblia, es mejor casarse que qué? Que estarse quemando. Entonces hay un fuego que purifica y un fuego que corrompe. Fíjese que entonces al empezar a notar yo aquí, veo que hay un joven que es atraído, que es seducido por los aromas. Ya puse, y mire, los aromas, esa mujer que Dios la reprende, esa terrible mujer de Proverbios 7, lo que hacía era que ponía perfume en sus sábanas y le decía, ven, embriaguémonos de amores porque mi esposo está de viaje, estoy sola. Note que ella, del lado negativo, utilizaba perfume para atraer a un joven que no tenía experiencia. Y note que Dios dice ahí, hermano, en el Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que viene sahumada, que viene perfumada con el fuego de mi espíritu? Entonces yo empiezo a notar aquí algo, hermano. ¿A qué huele tu casa? ¿Huele tu casa al fuego de santidad? ¿O huele tu casa a ese fuego de fornicación? Ahí ya se puso feo el mensaje, ¿verdad? Tan bonito que iba, pastor. Porque fíjese que los aromas, hermano, son algo tan tremendo, ¿sabe qué? Del lado negativo, que Dios reprenda al diablo, pero del lado negativo, dicen que en los hechizos a veces usan perfumes. Y nosotros a veces hacemos hasta sarcasmos y hacemos chistes, pero hermano, usa este perfume y va a ver cómo lo siguen. Usa este perfume y va a ver que es su esposo. Del lado de las tinieblas, ¿se recuerda que nosotros en Cristo somos olor de vida para vida? Es decir, que Dios percibe, hermano, el olfato, discierne. Yo creo que cuando entremos al cielo va a estar ahí uno, sí, olor de vida pasa, sí, olor de vida pasa. Hermano, note que en los hogares había un joven que no tenía, hermano, este aroma de santidad del fuego de Dios. Y voy a la carga, note, el fuego del Espíritu quema la carne, pero el fuego del enemigo, hermano, atrae la carne. Por eso yo le digo, ¿a qué huele tu casa? Pregúntale que está a la par suya, ¿a qué huele tu casa? Ay, pastor, viera que mi esposo solo va y mire, ya no regresa y se va con unas mujeres. ¿Sabe qué? Hay aroma de Proverbios capítulo 7. Y aunque le parezca a usted que me extralimito con eso, le aseguro que los olores a muchos los echan a perder, hermano. Fíjese que como estamos aquí en día de familia, ¿verdad? Algunos, usted sabrá, usted se va a quedar sentado como que nada, ¿verdad? Usted va, ahorita que yo le diga, usted va a decir, no, pastor, siga, pero por dentro va a decir, de verdad que eso me pasa a mí. Hay algunos que cuando saludan, hermana, Dios la bendiga, y dicen, ese perfume yo lo recuerdo. Ese perfume de aquí a mi chava de hace como 20 años.
Y usted se va y dale, y diga, ahí va. Porque el perfume, hermano, tiene unos poderes tan tremendos. Hermano, como aquí estamos con el esposo, usted haga como que sin nada, pero ¿ya olvidó el perfume de aquella su chica cuando tenía 15 años? Ni me recuerde, pastor, dice alguien, ¿verdad? Hay olores que no se olvidan, hermano. ¿Sabe qué olor a mí no se me olvida? Cuando sale el pan fresquito, ese olor de panadería. Porque yo vivía cerca de una panadería y cerca de una carnicería. La carnicería era la carnicería de Don Hugo. Pero yo llegaba a comprar el pan y venías ese olor a pan tan delicioso. Lástima que como sube uno con el pan, ¿verdad? Pero se da cuenta que hay olores. Mire cómo el olfato, hermano, te llega a tus sentimientos. Cómo el perfume te trabaja tus sentimientos. Ahorita se van a reír los de televisión. Me voy a ministrar con usted. Ahí nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y de repente abracé uno de ellos y ¿sabe qué? Este huele como a mi papá. Porque mi papá usaba una loción, usted ni la conoció. Old Spice. ¿Eh? Michael, do you remember? Old Spice de Shulton. ¿Eh? Y cuando yo abracé, hermano, mi papá se murió como hace como 21 años, como 20 años. Y cuando yo abracé ahí al hermano Giovanni, le dije, olés a mi papá, hermano. No te como un perfume. Sí. Me llevó a ver a mi papá. En un ratito ya estaba yo con mi papá. Bueno, yo con mi papá. ¿Y usted con quién? Le aseguro que hay un secreto escondido en el perfume, hermano. Porque, ¿y sabe qué le dije yo? Mira, no puede ser que uses esa loción. ¿Cuál, pastor? Old Spice. Pastor, me dijo, ¿cómo sabe que esa? Porque esa usaba mi papá. Un olor le despierta a uno los sentimientos. ¿Y sabe que de pronto hay olores que te pueden dañar tu vida? Porque no se haga, mi amada hermana, aunque se ponga velo, pero hay perfumes que usted dice, ay, me recordó al negro. Ay, me recordó al gordo. En un ratito se va uno 15 o 20 años, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta cómo ese olor? Ahí uno dice, esto así olía mi abuelo, así olía, no sé. Pero en un ratito, porque el olfato es tan potente que te toca tus sentimientos, hermano. Hasta le da risa a algunos de los aromas, ¿verdad? Ahora, entonces, está bueno, cuando uno se ríe tiene que reírse con todo, hermano. Es que ese aroma le hizo gracia a la hermana. Se rió. Pero fíjese que al ver yo esto digo que entonces Dios, hermano, permitió que aquella mujer derramara. Dice, la casa se llenó de olor. Ahora, le voy a dar un consejo. Voy a dar un consejo porque yo sé que a alguien le voy a pegar, pero entre la tibia y el peroné, hermano. Si usted está comprándole a su esposa el perfume que usaba, que era su chava, se está destruyendo usted. ¿Y la risa? Ahora ya no hay risa. Porque se mira bien, ¿verdad? Es que el perfume, mire el pensamiento, el perfume me gusta, se lo voy a dar a mi esposa. Y cuando estaba en el cielo, pero el bandido sabe que al final lo lleva allá con la otra chava y eso le provoca problemas y entonces su casa se llena de un olor sahumado. Es un perfume de fuego, pero no el fuego que te quita la carne, es un fuego que de una u otra manera te lleva, hermano, a la fornicación. Yo sé que es un poco fuerte, pero usted no me dejará mentir, hermano, aunque no conozca la loción Old Spice. Pero note que el perfume, hermano, ¿hasta dónde puede? ¿Qué poder, hermano, el que tiene el olfato? Bueno, venga conmigo. Cantares capítulo 2, verso 13. Venga conmigo. Vamos a echar otro traguito para agarrar más fuerza. En el libro El Cantar de los Cantares hay 7 aromas. Y cada aroma, cada perfume, nos muestra una faceta de restauración o de problema que puede haber en el hogar. ¿Tiene Cantares 2:13? Dice, la higuera ha madurado sus higos.
y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Ahí, ¿cuál es la fragancia que hay? ¿Cuál es la fragancia? No, hermano, usted no está conmigo, hombre. Usted está esperando que se vuelvan a reír. ¿Fragancia de qué es? No, la higuera no, no dice ahí. Dicen, las vides en cierne han dado su olor. Y cuando uno lee el pasaje, hermano, que hay ahí en el Cantar de los Cantares, en el contexto, dice que había una canción que era la canción de la tórtola, porque esa canción de ese palomino lo que hacía es que estaba anunciando que se acabó el invierno y comenzó el verano, o comenzó la primavera. Pero fíjese que entonces me llamó la atención, porque esto es, hermano, esto es un olor, o dice olor de vides, olor de la vid, donde se saca el vino. Hay un olor cuando las uvas son las primeras, las verdecitas que salen. Pero note que dice ha pasado el invierno, y entonces dice han salido las flores, porque en el invierno se vinieron, hermano, las corrientes, se vinieron los torrentes de agua, se pasaron llevando, hermano, lo que había, las plantas, hermano, lo inundaron, las semillas se fueron rodando y quedaron debajo de la tierra. Si usted lo puede ver, era una catástrofe. Aplíquelo por favor a su hogar. Aplíquelo que de pronto tal vez usted pasó una estación de invierno donde vino, hermano, torrentes y le estaban destruyendo su vida, su casa. Empezaron a venir muchos problemas. Pero de pronto, ¿sabe qué? Dice, oh, las vides nuevas empezaron a dar su olor. ¿Sabe qué es esto? Es un olor de restauración. Pero entonces la casa se va a llenar de ese olor de uvas. Porque se recuerda cuando Jesús hizo, ¿dónde hizo Jesús el primer milagro? En las bodas de Caná. No digan de Canaán, porque no es de Canaán, es de Caná. En las bodas de Caná, Jesús hizo el primer milagro. ¿Qué fue lo que sucedió? Se habían casado, hermano, en la fiesta, y se les acabó el vino. Y entonces eso marcó una crisis en el hogar. Créame, hermano, que he estado ministrando personas que tienen 7 meses de casados y ya tienen problemas. Me recuerdo hace 10 años. Me tuve que armar de valor y decirle a una pareja, ustedes no se deben de casar. Yo soy el pastor, solo aconsejo. Si tu gusto y tu gana, ni tu tata ni su nana. Eso no tiene traducción, ¿verdad? Si tu gusto y tu gana, ni tu tata ni tu nana. Yo no se puede, no deberían. Considero, se van a hacer daño. No, pastor. Bueno, entonces nos va a bendecir. Dije yo, pero si yo le estoy diciendo que no, ¿se imagina? Padre, bendícelos tú, porque yo sí paso, Señor. Y entonces ahí los delegué para que los bendijeran, hermano. Y a las, hermano, ni 5 semanas, pasadito un mes, me llamaron, pastor, tenemos crisis, nos queremos divorciar. Hijitos, a mí ni me llamen. Pero, hermano, en menos de un mes y medio se les había acabado el vino. Se destruyó. Lo que yo puedo ver es que una casa puede oler a destrucción, porque ya no hay gozo. Ya sabe cómo dicen, yo lo que quiero es vivir en paz, que mis hijos coman y yo no, no importa, pero que ellos coman. Yo que lo que quiero es vivir en paz. Hermano, a eso no nos llamaron, a soportarnos toda la vida. No, uno se puede soportar si hay amor, pero si no, ¿sabe qué? Muchos que dicen de los hogares, vivamos en paz. Pero Dios quiere que vivamos en paz, pero que vivamos con gozo. Pero la casa ya no huele a vino, hermano. La casa ya no huele a esas vides, porque le vino un invierno. Todo lo que lograban o trataban de sembrar se lo llevaba la corriente. Perdieron trabajos, perdieron tantas cosas. Y yo veo, hermano, que lo que hace el Señor es, ahora voy a poner una fragancia en tu hogar. Voy a poner una fragancia de vides. Y recuerde que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Cuando no se tiene a Cristo, el invierno de la vida va a llegar y te va a destruir. Pastor, y cuando se tiene a Cristo, puede llegar el invierno. Pero tú debes de saber algo, que aunque el enemigo te quiera dañar y te ponga debajo de la tierra, tú vas a salir avante, porque Cristo te va a tomar y te va a dar nueva vida, porque vas a permitir que Jesús llegue
y te dé del vino, hermano, de las bodas de Caná. Entonces, fíjese que yo vi esto y me llamó, hermano, la atención, porque hay hogares que se destruyen, hermano. Se destruyen porque olvidaron que la casa se tiene que llenar de olor. Por eso ese mensaje se pudiera llamar, hermano, ¿a qué huele tu casa? Porque el Señor vio que la casa se llenó de olor. Ahora, leí un pasaje que sí quiero que lo busque, pero deje su ahí una marquita en el Cantar de los Cantares. Porque, hermano, el olfato es terrible. Voy a hablar de algo espiritual que le sucedió a alguien ahí, ojalá que a nadie más aquí, pero venga conmigo al libro de Jeremías, capítulo 2, verso 24. Busque Jeremías 2:24 y apague su celular, que hasta aquí lo estamos oyendo. Jeremías 2:24. Hermano, qué pasaje este. Antes de leerlo, póngase cinturón de seguridad porque es Biblia lo que vamos a leer, hermano. Pero note que tiene una connotación, hermano, tan tremenda. ¿Iglesia está conmigo? Allá atrás tiene Jeremías 2. A ver, levantemos toda la Biblia, los que trajimos la Biblia, a ver. Dios santo, mira. Ah, qué bendición. Gloria a Dios. Alguno de atrás, como de aquí no se mira, aunque sea el periódico, levantó, ¿verdad? Jeremías, capítulo 2, dice la Escritura. Oiga, hermano, yo la leí y dije, no sé si la voy a escribir, la voy a poner aquí para leerla. Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea, subraye olfatea, tiene el aroma, olfatea el viento. Y la palabra viento es la palabra ruaj, que es espíritu. En la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen, no se tienen que fatigar, en su mes la hallarán. Pesada la palabra, hermano. ¿Está entendiendo lo que estamos leyendo ahí? ¿Qué le pasó? Que era un animalito. Pero cuando el animalito llega a su tiempo de celo, olfatea y dice ahí, hermano, no hay necesidad de ir a buscarla. Hermano, con temor y temblor le digo esto, no hay necesidad de ir a buscarla, ella se ofrece. Pero ¿cuál es el punto? Hermano, olfatea el espíritu. Note que aquí usted y yo tenemos vista, oído, gusto, olfato y tacto. Pero de la misma manera tenemos que tener vista, oído, gusto, olfato y tacto espiritual. ¿Se recuerda a Eliseo? Mira, nos van a hacer daño. Señor, abre los ojos aquí a mi siervo, que pueda ver lo que yo veo. Y le abrieron los espirituales y pudo ver el mundo espiritual. Porque el olfato es un sentido tan poderoso que mire qué le pasaba. Hermano, obviamente el Señor no lo está escribiendo hablando de un animal. El Señor está escribiendo, bueno, lo que puedo ver yo, ¿sabe qué es? Que el olfato despierta, se va a molestar conmigo, por favor. Despierta lo animal que hay en nosotros, hermano, el instinto. Porque el animal llega en su celo y huele y dice, aquí voy, buscando. ¿Qué es lo que busca? Aparearse, hermano. Y note, ¿sabe qué dice? ¿Sabes qué? Le habla tal vez a Israel, le habla a su pueblo, tú eres como un Asna Montés, que cuando te llega tu tiempo, ni siquiera van a tener que buscarte, tú te ofrecerás, nadie tiene que fatigarse para decirte nada, tú te entregarás. Ahora déjeme decir esto, porque de pronto el sentido espiritual del olfato, hermano, está dañado, pero no este, hermano, no de esta gran nariz que yo tengo, sino el interior, el espiritual. Y usted no me dejará mentir. Y tal vez diga conmigo, aquí no hay ninguno. Con más fuerza, aquí no hay ninguno. Pero tal vez a través de la televisión. De que hay días, hermano, que trabaja, saluda, canta, predica, tiene corbata. Y está, hermano, leyendo y haciendo. Pero hay días que se siente, y se llama aquella. Y va por la calle y, Dios santo, qué curvas, y yo sin frenos. Y que va y donde ve,
hermano, y es atacado y quiere ir a hacer cosas que no debe. Aquí yo sé que no hay ninguno, pero hay gente, hermano, que sufre porque dice: yo amo a Dios, soy cristiano, llevo mi Biblia, pero hay días donde viene una tentación tan grande que pareciera que el olfato espiritual está dañado, y en lugar de buscar lo de Dios, busca lo de afuera. Porque para mí Jeremías 2:29, hermano, dice: ni hay necesidad de mandarte tentación, tú te entregas. ¿Por qué? Porque olfateó el espíritu. Y cuando yo vi esto dije: Señor, entonces esto funciona de dos maneras. Primero, yo tengo que saber a qué huele mi casa. Porque si un padre de familia, como es la cabeza, recuerda el principio, que la unción de la cabeza, ¿qué dice? Baja por las barbas de Aarón, por las vestiduras sacerdotales, y cubre todo el cuerpo. Y si el padre está jugando con fuego, está jugando con el pecado, de pronto se levanta y quiere a pecar, cuando entre a su casa, ¿a qué va a oler? Hermano, va a oler a eso, a celo. Mire, yo sé que me señalan por lo que voy a decir, sé que dicen que eso no lo debo ni de predicar y que no están de acuerdo, pero ahí está en la escritura. Cuando David dice, se da cuenta que peca con Jezabel, ¿se imagina David? Solo subió, hermano, no hubo necesidad. David olió, olfateó en su espíritu eso malo y fue a pecar. Pero David escribe el Salmo 51 y delante el Señor dice: ¿sabes qué? Perdóname, Señor, renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes qué, Señor? Ahora entiendo, en pecado me concibió mi madre. Pero no es el pecado de Adán, no, vaya a verlo. Es la palabra, cuando dice en pecado me concibió mi madre, esa palabra pecado es en un celo, como de animal me concibió mi madre. Quiere decir que la mamá de David en algún momento le pasó lo de Jeremías 2:20, ¿cuánto es? 2:24, que de pronto, hermano, se entregó. Y así le pasó a él, al siervo de Dios. De pronto algo percibe su espíritu y va y mata a Urías y se queda, hermano, en un adulterio con Betsabé. Y él dice: ¿pero cómo tengo yo esto? Porque lo traía ancestralmente. Y yo cuando empecé a anotar dije: Señor, yo no sé nada de esto. Pero cuando viene el aroma, el perfume de la vid, ¿sabe qué? Es, se acabó el invierno. Porque, hermano, al final todo invierno tiene su primavera. Al final toda noche oscura hace brillar más las estrellas. Al final toda tormenta va a traer calma. Es el ciclo de la vida. Y por eso este perfume de vida, ¿sabe qué es? Cuando hubo catástrofe, cuando uno viene al Señor, hubo crisis o en medio del Señor todavía, el Señor, ¿sabe qué? Dice: es que me ha dejado a mí, que soy la vid verdadera, y fuera de mí nada podéis hacer. Hermano, que, mire que uno, como lo dice rápido, pero qué tremenda verdad. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Usted y yo tenemos que aprender algo. Fuera del Señor nada podemos hacer, hermano, nada. Ojalá dijera: y fuera de Cristo algunas cosas. No, dice nada, nada podemos hacer. Y entonces yo veo que hay hogares, hermano, que necesitan traer a la vid verdadera. Porque su casa, ¿sabe a qué huele? A destrucción. Su casa, en su pasado se destruyeron muchas cosas. Pero cuando el perfume de la vid, que es Cristo, empieza a llegar, ¿sabe qué significa ese perfume? Restauración. ¿Sabe qué significa? Pero mire lo que nos pasó. Olvido yo el pasado y voy para adelante. Usted tiene que decir que ya, hermano, lo que pasó antes no lo podemos, hermano, componer. ¿Cuántas cosas? O sea, ¿habría algo que usted quisiera componer en su pasado? Ay, hermano, yo le aseguro que sí. Aquel día que se accidentó, ese día se accidentó por irse, hermano, sin permiso. Ese día, digo, yo lo quitaría de ahí. Pero todo lo, hermano, la crisis de invierno que pasó su vida, eso no lo puede quitar. Pero sí puede llamar a la vid verdadera, que es Cristo, para que empiece el olor a restauración, para que venga el vino a la casa, para que venga la alegría y el gozo, y podamos tener una casa llena de este perfume, hermano. Ahora, ¿qué es el perfume de la vid? Si la vid es Cristo, es, hermano, ¿nuestra casa huele a Cristo? Pregunta que está a la parte tuya ahí, ¿tu casa huele a Cristo? ¿Sabe cuál es el olor a Cristo? Que Él agarró nuestros pecados y las tiró al fondo de la mar, y que no se acuerda, hermano, de ninguno de ellos. ¿Cuántos estamos casados aquí? Hermano, ¿no cree que este aroma es hermoso? Pero pastor, fíjese que mi mujer hace 15 años, ya deje eso, hermano.
Y ahí están comiendo. Tal vez cumplió años y el esposo le da, hermano, ahí una cena y están comiendo. Y mi amor, quiero felicitarte. Y empieza a llorar ella. Dice, qué poesía me salió. Por aquí pasó una pava chiquitita y voladora. Y de repente ella empieza a llorar. Y mi amor, por 5 líneas que me aprendí. No, desgraciado, si no se me olvida que hace 19 años en esta misma fecha viniste borracho. Hermano, ya pasó. Si es por nuestro pasado, hermano, si Dios no tirara nuestro pasado, hermano, ¿cómo estaríamos aquí? ¿A la par de quién se sentó usted? Peor, ¿quién es el que le predica hoy, hermano? Pero entonces, ¿sabe qué? Hay casas que huelen al pasado. No se logran recuperar por el pasado. Es que, pastor, él a los 3 meses me faltó. Y tal vez, hermana, perdone, ¿cuánto llevan de casado? 37 años, pastor. Por favor, ya. Desde ese día ese hombre es un santo. ¿Huele tu casa a Cristo? Porque ese es el inicio, la restauración. ¿O todavía huele a pasado? Le voy a decir algo, hermano. Hay hogares que yo creo que me los he discernido, hermano, donde se perdió toda autoridad. ¿Pero sabe por qué? Porque él tal vez le falló a ella y ella nunca se lo perdonó. Y entonces volvieron y está bien, está bien. Y cuando él va a hacer, recordate que me dice, ah, cielo, voy a ir con los hermanos. ¿A dónde vas? ¿Qué hora vas a regresar? Cielo, voy a ir allá, regreso antes de las 8. Peor que recordar, hermano, ya no más. ¿Verdad que usted ya dejó su pasado? ¿Todo lo malo ya lo olvidó? Si no, no va a poder tener, hermano, a la vida verdadera. Ahora, déjeme avanzar. Déjeme avanzar. Dios santo. Dice Cantares 4:11. Venga conmigo. Hermano, ¿cómo? Déjeme que le diga algo. Qué terrible es Jeremías 2:24, ¿verdad? Mire, lo que más me impactó a mí es Jeremías 2:24. ¿Cómo de pronto un pueblo de Dios, por su olfato espiritual corrupto, puede buscar el mal en cualquier momento? Ni siquiera lo están tentando. Él va a buscar el pecado. Déjeme que le diga algo, hermano. Déjeme que le diga algo. Antes de leer esto, Dios mío, no sé si me voy a adelantar o qué. Pero déjeme que le diga algo. Ahora, entiendo bien Génesis 24, 47. Hasta ahora. Antes no lo entendía. Se lo voy a leer. Génesis capítulo 24, verso 47. Se lo voy a leer. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella contestó, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Y entonces Eleazar, está hablando con Rebeca, le puso el anillo, ¿en dónde? Ah, no, usted no está leyendo conmigo. Génesis 24, 47. Sale Eleazar a buscar a la muchacha, la ve, está calidad, está muy bonita, le da regalos. Pero yo nunca entendí, hermano, ¿por qué en aquellos tiempos se usaban aritos en la nariz? Imagínense a su pastor con un arito aquí. Dios les bendiga, mis amados. Quiero traer la palabra del Señor esta noche. Yo a mí no, por muy bonita, tan linda que es mi esposa, pero con un anillo, hermano, en la nariz. Yo decía, ¿cómo les podría gustar tener un anillo, hermano, en la nariz? No se van a molestar. Pero yo he visto animales grandes con un gancho aquí en la nariz. ¿Qué sabe qué hacen con eso? Los agarran y los pueden mover. Unos grandes toros allá, cuando hay una fiesta ganadera, yo los he visto aquí. Y yo decía, ¿para qué? Solo los agarran de ahí y se lo llevan, hermano. ¿Sabe qué entendí aquí, hermano? ¿Qué es el anillo? ¿Qué es el anillo? Cuando usted se casa y se pone el anillo, ¿qué es? Es un pacto. Es un pacto. Entonces, es que siento, percibo eso en mi espíritu. Si hay alguien aquí, en medio de nosotros, a través de la radio o a través de la televisión, que padece de Jeremías 2:24, que es un siervo de Dios que busca, pero que de pronto se va en el aroma del pecado. Ahora entendí que cuando Eleazar la vio, tú te vas a casar allá con Isaac, sí, tú eres, así que te traje estos dones, te traje estos regalos, todo te lo envía él, yo no te envío nada. Mire la labor de un pastor,
Te vengo a hablar con el que te vas a casar, no te hablo de mí. Y eso es tuyo, no, no, eso me lo dio el novio que se quiere casar contigo. Pero oiga, como que conocían lo que pasaba en Jeremías 2:24, le ponen un anillo en la nariz, le ponen un pacto, hermano, en el olfato, para que cuando el enemigo te quiera tentar, hermano, y venga ese problema, tú digas: no, tengo un pacto, tengo un pacto, cuido mi discernimiento espiritual. E hice un pacto, no me voy a dejar guiar por el enemigo. Voy a usar ese pacto, hermano, en el olfato espiritual. Iglesia, perdone, ¿me estoy dando a entender? Porque quisiera decirle tantas cosas, ¿sabe qué quisiera? Le estoy hablando aquí y ya tengo como otras que decir en la cabeza. ¿Cómo no me hicieron con dos bocas para poder hablar rápido, hermano? ¿Qué cosa esta tan tremenda, hermano? Que lo que le hacían a esa mujer, hermano, era un pacto. Te voy a poner un pacto en tu olfato para que cuando el enemigo te venga a traer, le digas que no. Hermano, ¿habrá alguien de casualidad aquí que a veces siente ganas de pecar? ¿Habrá alguien aquí? No, pastor, no. No se haga, no se haga. ¿Sabe qué? ¿A qué venimos hoy? Dígale: Señor, pon tu pacto aquí en mi nariz, en mi olfato. Porque mire qué sencillo, entra por aquí, se despiertan los ojos, se despierta la gula, la glotonería, se despiertan las pasiones desordenadas. Pero cuando venga el enemigo, dile: tengo pacto, ya no te pertenezco, yo le pertenezco a Cristo Jesús. Él hizo un pacto conmigo y voy a desarrollar mi casa y mi hogar con una bendición hermosa. Ahora, en el libro del Cantar de los Cantares, dice Cantares 4:11, venga conmigo. ¿Lo tiene? Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y la fragancia, el perfume de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Solo los casados, digamos amén, solo los casados. Quiero ver las manos de los casados. Gloria a Dios. Esto no es para ustedes solteros. Tranquilos, ahorita platique y haga algo. Pero ¿cómo hizo el amado para saber que esta mujer tenía leche y miel debajo de su lengua? ¿Cómo hizo? No, pastor, fíjese que le abrió la boca y se la vio ahí. La besó, hermano, la besó. Pero la besó no con beso de abuela, la besó bien. Hermanos, ¿hace cuánto que usted no besa a su esposa? No, ahí contestaron los solteros. No, si usted hace esa pregunta ni hay que hacérselas. ¿Hace cuánto que no ha besado a su esposa? Pero un beso así, pero de calidad, que hasta la dobla así. ¿Sabe? Pastor, ¿qué tiene que ver con el tema? Nada, pero le va a servir acercarse a usted con su esposa. Es que ahí está, me lo encontré. Ahora dice: la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. El Líbano era muy famoso porque era un lugar lleno de cedros. De ahí del Líbano, Salomón hizo su casa, de ahí tomó toda la madera para hacer el templo y su propia casa. Dice en el Salmo, no lo busque, 92:12, creo que los cedros del Líbano tienen un gran crecimiento. Nos habla de crecer y desarrollar. Pero David, hermano, había dejado unos planos que Salomón toma y dice: esta madera voy a usar. ¿Por qué la madera del Líbano? ¿Por qué los cedros del Líbano? Porque tenían fama que esa madera no se corrompía. Oiga esto. Y entonces, cuando una casa huele, hermano, dice ahí, hay fragancia, dice aquí, de vestidos, tu cobertura es como cedros del Líbano. Ahora, ¿sabe qué le estaba diciendo? Tu olor es como a madera, pero esa madera tan especial que no se corrompe. Nuestra casa no tiene que oler a chiribisco, hermano. Palitos que se, hermano, hay de todo. Fíjese que a veces la casa huele a la zarza, porque la zarza solo se le, hermano, ¿ha quemado usted una zarza ya? ¿La ha visto cómo son? Bueno, si ya sin hojas, allí todo, usted le prende fuego y se acabó en un ratito. Pero el Líbano, en los cedros del Líbano, dice: es que en mi casa, ¿sabe lo que hay? Un amor
hay un trato que no se corrompe. Hermano, ¿sabe que en la casa entonces tiene que oler? Porque dice, la casa se llenó de olor. Pero, ¿cómo estamos en nuestra comunicación? Por eso el cedro del Líbano no corrompe su comunicación. ¿Cómo te hablas tú en la casa? Padres, hijos, cónyuges. Hermano, nadie va a levantar la mano. Por favor, no me quiero ir como Condorito para atrás. ¿Habrá alguien de casualidad que todavía se dirige en su casa con malas palabras? Ahorita todos. Yo le aseguro que habrán algunos que estarán diciendo desde la televisión: pastor, ahí está mi mujer, hasta velo se pone, pero aquí tiene una boca, pastor, que cuando la entierren será ahí una boca tan grande que otro ataúd van a poner. Terrible esa vieja, pastor. Y viceversa, habrán otros que le dijeron: hoy sí, créeme que yo al pastor ni le conté nada. Pero ¿sabe qué? Hay hogares donde se corrompe la comunicación, se desprecia, hermano. No hay mejor cosa, hermano, que tratar en la casa a todos con cariño. Recuérdese que el tono da la música, hermano. La manera en que usted hable va a darlo, pero ¿sabe qué? Otros, por eso le digo, la casa tiene que oler a cedro del Líbano. Los vestidos deben de oler, ¿sabe qué? A madera que no se corrompe. Tal vez el mensaje de pronto se pone un poquito colorado, pero otros se corrompen, ¿sabe cómo, hermano? Corrompen su lecho porque quieren o ven pornografía y luego, hermano, van al lecho, ya se corrompieron. Corrompen su comunicación, corrompen su lecho, hermano. ¿Sabe qué? Hay abuso de autoridad, porque de pronto corrompen la autoridad y solo uno de los dos, hermano, es el que finalmente vive bien en la casa. Y cuando yo empecé a ver esto, hermano, todavía, ¿sabe qué se corrompe, hermano, a veces? El trato, que es la parte de la comunicación, cómo nos tratamos en la casa. Hermano, qué bonito es ir de la mano, hermano, pero a veces, ¿sabe qué? Yo no sé si son complejos, yo no sé si es él o ella, pero ¿a usted le da vergüenza andar con su esposa de la mano? O hermana, ¿a usted le da vergüenza andar de la mano de su esposo? Tal vez ahí está, cielo, déjame la mano. ¿Para qué, hombre? ¿Acaso te me voy a perder? Tranquila. Porque, hermano, mire, yo he aprendido algo en estos pocos años de ministerio, pero he aprendido, hermano. He aprendido a que tenemos dos oídos y hay que oírlo a él, pero también hay que oírla a ella. Y a veces, pastor, viera, mi marido no hace esto y no hace el otro y aquí y allá. Y yo digo, qué desgraciado este, de verdad. Padre, ayude a esta pobre mujer. ¡Ah, Señor, mira cómo la golpea ese hombre! ¡Es un cobarde! Y después viene él. Pastor, aquí en su iglesia, fíjese que hay una hermana, la hermana Chiriflauta. Y fíjese, pastor, que... Oiga. Fíjese, pastor, que esa mujer me desafía. Ahí está la comida para que te hartes. Mi amor, perdona. Así está. Y si no te gusta, ¿qué? ¿Sabes qué? Pégame si sos hombre. Pégame. Evangeliquito ahí de... Sos un cristianoide. Ahí en la iglesia levantándola. Pégame. Y después viene aquel. Le da, ¿verdad? Y viene, pastor, mire. Pero yo he aprendido que hay que verla a ella también. Porque a veces se creen boxeadoras de... Dame. Pero en una de esas, porque a veces solo vemos un lado. Yo no estoy diciendo que le dé, pero hay mujeres que dice la escritura que son como goteras. Allá en Guatemala, allá en la antigua, en antigua Guatemala hay unos lugares, yo le he contado, donde están, hermano, los edificios que los guardan ellos. Y hay unos lugares donde hay unas, hermano, como unas pelotitas así de concreto, y tienen hoyos como que fuera una pelota de boliche, que usted puede meter los dedos. Y yo, no, hermano, me recuerdo que mi papá me decía, mira, eso son las gotas con el tiempo. Y lo que hacían los soldados para sacarle la verdad a alguien, lo ponían así y le ponía una gota. Y cuando comienza, y usted cree que con esta le voy a decir la verdad, pero después de 5 días la gotita ahí, una,
2. Comprame el vestido, comprame el vestido, comprame el vestido, comprame el vestido, comprame el vestido. Y él se hace, pero ya a los 7 días, comprame el vestido. Mi amor, te compro un ajuar, pero déjame de fregar, por favor. ¿Verdad que hay de esos hogares? ¿Sabe qué necesita usted? Madera de cedro del Líbano, porque eso no se corrompe, el buen trato se mantiene. Usted necesita la madera, ¿sabe qué madera? La madera de la cruz del Calvario, de poder llevar a Cristo Jesús a su casa y decir que huela madera, a madera que no se corrompe. Gloria al Señor. Esta está terrible. Pero me quedan 3 minutitos. Dios santo, esta está peor. Bueno, déjeme que le diga a esta, hermano. Cantares capítulo 7, verso 8. ¿A qué huele tu casa? Y la casa se llenó de olor. Pero qué olor. Fíjese que cuando uno entra a una casa, tal vez usted lo ha percibido y no se ha dado cuenta, que usted cruza esa casa y dice, ¿qué paz hay en esta casa? Pero ¿sabe qué pasó? Usted con su olfato espiritual pudo discernir y percibir, entrar y... Usted no se da cuenta que es un sentido espiritual lo que está haciendo, pero usted dice, ¿cómo se siente de tranquila esta casa? Y hay lugares donde usted entra y aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Algo hay aquí. Ah, suegra, ¿cómo está? Buenas tardes. No, fíjate que estoy buscando. No, para que no se duerma, para que no se duerma. ¿Le ha pasado que usted entra en un lugar? No, solo es para que no se duerma, por favor. ¿Usted ha entrado a algún lugar donde usted dice, no sé, hay algo que no está bien? Mira, percibo que algo va a pasar aquí. Ese es su nariz espiritual, está funcionando. Déjeme llevarlo a esto. Cantares capítulo 7, verso 8, por favor, con ojos espirituales. Dice, subiré a la palmera, asiré sus frutos. Sean tus pechos como racimos de la vid. Oiga, el perfume de tu aliento. ¿Cómo qué dice el perfume? Como manzanas. Hermano, aquí hay nardo, hay mirra, hay vides, hay vestidos. Ahora me llamó la atención que hay un perfume de manzana. El perfume de tu aliento. Eso me está hablando a mí también de la manera de hablar. Porque dice la escritura, en uno de los proverbios, dice la escritura que como manzanas de oro en engaste de plata es la palabra dicha en su tiempo, hermano. Muchas veces, o nosotros, o las mujeres no son sabias. Hay cosas, iglesia, que usted no puede contar, o que no es el lugar para hablarle. Usted no puede ir a un lugar donde los niños, hermano, no tienen que comer y decir, ¿qué tal, niño? Vieras cómo vengo de lleno, hombre, porque me comí como 3 chuletas allá. Dejé 2, tiré 1 en el camino y el otro hermano ahí. Le estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero dice que de pronto, hermano, hay un perfume de manzana. Y como me quedan unos minutitos nada más, le quiero decir algo. En el Cantar de los Cantares, la mujer dice, yo estoy debajo de la sombra de mi amado y él es como un manzano. Y su sombra a mí me produce placer. Pero note que el que era manzano era él. Y luego ella dice, ya tengo olor, dice él, tu aliento es como de manzanas. Hermanos varones, digamos amén los varones. Qué lindo es, ¿verdad? Se imagina usted con su esposa. Usted, hola cielo, y aquel olor a manzana. Ay, me he de comer esa manzana, dice usted, ¿verdad? Qué aroma más especial. A seguirme hablando, mi amor. Ya no tengo nada que decirte, aunque sea decir, pero decilo, porque qué olor. Pero él decía que tu perfume en tu aliento es de manzana. Pero ¿sabe qué? Porque yo soy manzano y mi sombra que te doy es sombra de manzano. Pastor, lindo el mensaje. Pero mi esposa tiene un olor a limón, es vieja amarga, pastor. Ahora, ¿por qué va a ser amarga ella? ¿Será el manzano? No, hermano, ese es tamarisco, creo yo, hermano. Ese es árbol de limón. Ahora, hermanas, le voy a decir algo, las casadas. Y para los casados aprendamos esto. Si usted es un manzano,
ella va a tener aliento, hermano, de un perfume de manzana, que es satisfacción. Diga conmigo satisfacción. Diga conmigo placer. Pero si usted se queja, es que mi esposa es así, ¿sá? ¿No será que es porque usted no es manzano? Tal vez usted es malsano. Porque de pronto, Dios mío, aquí dice, pastor, ya se te acabó el tiempo. Ahorita voy a terminar. Tranquila, tecnología. Entonces yo aprendí algo, hermano. Que la esposa dice, por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, ¿y qué dice? Y llegarán a ser, un proceso, llegarán a ser una sola carne. Si él es manzano, ella va a ser manzana. Pero si él es limón, la vieja va a ser amarga. Y licuamos a los hijos y limonada, hermano. Hermanos varones, qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Ahora note que aquí hay algo, hermano. Por eso yo digo, y es que, Dios santo, yo me recuerdo cada cosa. Yo se la he contado. Estuve predicando allá en Plutón. Y entonces se recuerda que yo se lo he contado ya. Déjeme que le di que le diga esto por este perfume en la boca de aliento de manzana. Que dos hermanos, que de alguna manera el hogar se miraba bien, se empezaron a distanciar. Y entonces él vino y me habló, pastor, usted sabe, yo vengo a intercesión, vengo a esto, soy servidor, sé mecánica, cerrería, levanto pesas y me gusta el box. Hago de todo en la iglesia, pastor. Pero vengo a ministrar porque hay algo en mi esposa raro, pastor. Llego al trabajo, la trato de robarle un piquito y ella siempre arisca, pastor. Mira, y cuando eran novios, pastor, puros periquitos australianos. Ahí estábamos todo el rato. Y pastor, no sé, se me hace, yo estoy sufriendo porque mi esposa hace algunos meses está así, yo no sé qué es lo que pasa, creo que tiene otro, pastor. Mire cómo el enemigo trabaja. Y lo dejé, oramos, hasta aquí un día me dijo, pastor, ya no aguanto. Bueno, hija, siéntate aquí, pero yo ya le tenía listo, cuando ella me dijera, le iba a regresar yo también el raquetazo, ¿verdad? Cuando ella me tiró por acá, yo le iba a tirar por acá, le dije, bueno, pero tú quieres, sí, pastor, pero mira, yo soy el pastor y lo puedo llamar a él, pero él me dijo que tú ya no te dejas besar. Ay, pastor, es otro problema. ¿Qué pasó, hija? Es que tiene un aliento, pastor. El otro pensó que tenía otro, que estaba endiablado, que le habían hecho hechicerías. Y hermano, ¿cómo se solucionaba todo? Solo con que se lavara, hermano. Mire, le voy a decir algo. A veces decimos, bueno, lo voy a bajar aquí a nivel tierra, pero bien, bien tierra ahorita. Hermano, ¿qué tal huele usted? Ahí llega el esposo, llega de trabajar y la hermana está con las cebollas y todo, hermano, haciéndole los frijoles ahí, tomate, ajo, lo prueba, y sigue, hermano. Y cuando él llega, hola, cielo. ¿Sabe qué dice él? Me llama el pastor y se va de vuelta. Por eso le voy a decir, a nivel tierra. Pastor, ¿qué será que mi esposa me rechaza? Yo no sé, contame. Pues yo no sé. ¿No será que con este frío que hemos pasado en estos últimos días no me bañó en 3 días, pastor? Dios santo. Bueno, déjeme que termine. Es que ya sabe qué, a veces nos vamos muy arriba y la situación está muy práctica. Voy a dejarle este para la próxima, pero déjeme que lleve esto aquí. Voy a cerrar mi Biblia. Oiga esto. El del teclado puede ayudarme aquí un poquitito. Oiga esto. Tal vez hacemos preguntas, no sé si habían preguntas por ahí, pero oiga esto. El manzano daba sombra y ella decía, qué placentero me siento estando yo aquí bajo su cobertura. Y por eso es que su aroma era de manzana, de satisfacción. ¿Significa esto algo, iglesia? Que nosotros hay una ley de oro en el hogar. Usted la conoce. La ley de oro no es si tú vives feliz con ellos. La regla de oro es si los que viven contigo viven felices, hermano. Porque el pastor viera que yo hago esto, el otro. Pero ¿y ella qué dice?
Hermano, es tu sombra, esposo, varón de Dios, es tu sombra placentera. Miren, nos quedan 15 minutos. Yo no, ¿hay preguntas ahí? Hoy no, pero entonces vamos a ministrar. ¿Sabe por qué? Porque aquella mujer llenó su casa de aroma. Aquella mujer dio lo mejor que tenía. Porque en el pasaje paralelo, con sus ojitos cerrados, en el pasaje paralelo, la casa olía a lepra. ¿A qué huele tu casa? Sahumada por fuego. ¿El fuego de la santidad o el fuego de la fornicación? ¿No será que es buena noche para que tires tus recuerdos y que sepas que la vid ya dio sus frutos, ya dio su aroma, para que restauremos y vengamos a cosas nuevas? ¿No crees que hay que meter la cruz de Cristo, el cedro del Líbano? Porque de pronto nos estamos corrompiendo en nuestro trato, en nuestra comunicación, en nuestra forma de hablar. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien que de pronto quiera oler a Cristo Jesús, traer ese aroma de salvación? ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor? Yo le invito, mientras todos estamos orando, por favor, le ruego que no nos movamos, es bien temprano, faltan 15 minutos para las 9. Pero creo que hoy Dios está trabajando con nuestros hogares. La iglesia es una bendición, hermano. Yo me siento privilegiado de poder pastorearlo a usted. Sé que vamos a lograr cosas hermosas, vamos a lograr cosas grandes. Sé que Dios nos va a permitir hacer un templo, algo maravilloso, será algo fantástico donde vamos a estar. Pero antes que la iglesia, está tu familia, está tu casa. ¿A qué huele tu casa? ¿Qué olor es el que hay en tu casa? ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar? ¿Habrá alguien que quiera volver? ¿Habrá alguien que de pronto se le fue ese aroma de los cedros del Líbano y tus vestiduras empezaron a corromperse? Sabes, yo sé que es difícil, pero es mejor un rato colorado que vivir así. A Dios le gusta la verdad en lo íntimo. Si hay alguien más que se va a reconciliar, si hay alguien que no tiene a Cristo fuera del Señor, nada vas a poder hacer. Iglesia, oremos unos minutitos nada más. Y su oración tiene que ser: Espíritu Santo, toca a todos aquellos que necesitan llevar ese aroma de paz, de tranquilidad, de satisfacción, que no se corrompan los hogares. Si tu hogar está destruido, si vino el invierno, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Si vino el invierno, destruyó la comunión, destruyó muchas cosas, estás a punto de perder tu trabajo, tu casa. ¿Sabes? Se te ha venido todo el suelo. Esa música va a representar el canto de la tórtola, que anuncia que tu invierno se acabó. Ven a Cristo Jesús. Si ya no soportas, si se está destruyendo todo, no fue casualidad que vinieras. Esta es la casa de Dios, es la casa de oración. Ven en búsqueda de tu restauración. Los recuerdos del pasado no te dejan seguir adelante. Te sigue señalándolos. ¿No crees que si Dios agarró tus pecados y los tiró al fondo de la mar, deberíamos de tirar nuestro pasado nosotros también? Si hay alguien que el pasado, hermano, lo está destruyendo, aquí está la vid verdadera, que es Cristo. Aquí está el olor, aquí está el aroma, el perfume de Dios para vida. Porque el que no tiene a Cristo tiene perfume de muerte para muerte. Pero ven a Cristo, ven a cubrirte con esas vestiduras del Señor. ¿Habrá alguien más? En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá algún joven que necesite buscar de Dios? Yo le ruego, que son los minutos más importantes, toda la iglesia orando, intercediendo. Ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús. Venga a decirle: Señor, a veces me he preocupado más por mi privilegio, pero mi casa, mi hogar, no quiero que se destruya.
En el nombre de Cristo Jesús, ven. Ven, si de pronto estás padeciendo problemas, porque te pasa como el Adna Montes, casado tal vez ya, en compromiso tal vez, o lo que te ha destruido una y otra vez, es esa tentación que te envía a destruirte. Cristo Jesús es el único que te puede salvar. Cristo Jesús es el único que te puede liberar. Ven a Cristo, ven a Él. Si todo te ha fallado, ven a Cristo. Ya probaste darle lo mejor, ya probaste poner tu fuerza propia y al final te derrumbas. Algo sucede que de pronto, aunque tú estés buscando lo bueno, algo te conduce, te lleva al pecado. Y tú amas a tus hijos, amas a tu esposa, amas a los tuyos. Y sabes que haciéndolo de alguna manera, tu madre, tus padres van a avergonzarse de ti, pero es más poderoso que tú. Pero aquí hay alguien más poderoso de ese perfume negativo, es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Iglesia orando. Tenemos unos minutos todavía. Yo sé, debes de salvar tu casa, salvar tu hogar. Viniste con tu pareja, viniste con tu familia. Tal vez ustedes hicieron un pacto de que este era, que si en esta oportunidad Dios no les hablaba, se iban a dejar. Y hoy la palabra de Dios ha venido como un anillo al dedo. ¿Sabes? Pocas veces se va a predicar así, pero hoy hay un anillo para tu nariz, para hacer un pacto. Cuando venga la tentación puedas vencerla. Dios te bendiga. Es algo que te conduce al pecado, al vicio, y te está destruyendo. Ven a Cristo Jesús, ven a Él, ven a Cristo. No te vayas sin Jesús. Sabes, es la oportunidad que Dios te ha presentado traerte hoy. Qué triste que tus metas sean solo vivir en paz. ¿No crees que sería bueno decirle: Señor, hoy voy a subir una grada, quiero paz y quiero gozo? Quiero que vengas, Señor, quiero que vengas a mí. Quiero que vengas, Dios mío, trae. Quiero ese perfume, tráelo, Señor. Quiero oler a ti, quiero oler a la vid. Quiero que mi esposa tenga un aliento, un perfume de manzana. Quiero, Señor, cambiar la vida. Quiero pensar en los demás. Señor, he sido egoísta y he pensado solo en mí. He sido muy fuerte en los juicios, pero hoy, Dios mío, hoy vengo a poner mi corazón. Déjeme orar el último minuto. Le ruego algo. Oremos todos. Que no haya nadie hablando. Yo sé que van a venir todavía algunos más. Hable con Dios y diga al Espíritu Santo: trae aquellos que en tu providencia tú tienes para el día y esta hora y en este lugar. Rompe toda cadena que el enemigo tenga, Dios mío. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Iglesia, orando, orando. Los últimos serán los primeros. Sé que te ha costado. Sé que piensas que de pronto no va a pasar nada. Yo no te ofrezco una religión. Yo te ofrezco una relación con aquel que es la vid verdadera, con aquel que fue más que el cedro del Líbano, que trae la cruz, que te llevó tus pecados. Dios los bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Iglesia, cuando usted ora, empieza a moverse el Espíritu, empieza el aroma de Dios. Llenemos esta casa de oración, llenemos esta casa de olor de oración. Que haya mirra en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, llenemos esta casa de oración. Si nosotros oramos, se van a romper las cadenas de algunos que todavía faltan por venir. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Acércate. Solo a ti te estamos esperando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más todavía? Los últimos serán los primeros. Dile: Señor, ya no puedo esconderme más. Mi crisis ya no es solo dentro del hogar. Ya se empiezan a dar cuenta todo, me estoy destruyendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En lo que suba haremos la última, en los últimos minutos de intercesión, clamando: Iglesia, ayúdeme en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, en el nombre de Cristo. Iglesia, nos ponemos todos de pie porque vamos a orar. Vamos a orar. Que tu presencia, tu aroma, aroma de vida, Padre,
en el nombre de Jesús. Señor, hemos venido esta noche para que restaures hogares, para que envíes tu perfume de nardo, para que quites toda lepra del hogar. Envía tu perfume de mirra. Queremos ser sahumados, Señor, en tu fuego. Que venga el olor de las vides, que es una nueva oportunidad. Dios te bendiga. Es una nueva oportunidad. Olvida tu pasado. Olvídate del pasado y fija tus ojos a tu futuro. Si te desatas del pasado, vas a tener gozo en el presente y te va Dios a dar un buen futuro. Date una oportunidad, que tu casa huela a las vides, nuevo aroma, cosas nuevas. Olvida lo viejo que te dañó, a manzanas, que haya satisfacción, que vuelva aquel deseo de ir a tu casa, de estar con tus hijos. Cristo Jesús te va a devolver todo aquello que se comió la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón. Padre, hemos orado, bendice cada vida, cada corazón. Que la luz de tu espíritu pueda, Señor, llegar. Para aquellos que necesiten esta oración, Señor, pon anillo en mi nariz. Hago pacto con mi olfato, Dios mío. No quiero ser cautivado como el asna montés. Yo me pongo anillo, Señor, en el nombre de Jesús, en mi nariz. Oh, Señor, mira, hoy hemos, Señor, profundizado en el sentido del olfato. Dile, Señor, hago pacto en mi nariz, en el nombre de Jesús. Señor, hoy estaré amarrado a ti. Hoy voy a empezar a gozar mi vida. Hoy empezaré a quedar con satisfacción. Hoy iré a mi casa, Señor, y llevaré otro aroma. Llevaré un aroma de restauración. Me voy a volcar a mi casa. Tal vez he dañado a mi esposa por mucho tiempo. Tal vez mis hijos, Señor, no he podido tener comunión con ellos. Ahora quiero disfrutarlos. Padre, en el nombre de Jesús, recibe cada vida y cada corazón. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Dígale, Señor, hazme de nuevo. Voy con ese perfume en mi vestidura. Voy con perfume de mirra, voy con perfume de nardo. Señor, voy como un manzano. Me voy a preocupar por ser una persona, Señor, que lleve tu nombre, que lleve tu olor, olor de vida para vida.